El 6 de enero de 1942, Stalin, confiado después de su victoria en Moscú, ordenó una contraofensiva general. Pero a pesar de estos éxitos, la ofensiva soviética pronto perdió fuerza. En marzo, los alemanes habían recobrado y estabilizado su línea y asegurado el corredor de la Bolsa de Viasma. Hitler ordenó que no hubiese ninguna retirada y los 92.000 hombres atrapados en la bolsa tuvieron que defender el terreno en el que estaban, mientras recibían los suministros desde aire. Aguantaron durante 10 semanas hasta abril, cuando se abrió un corredor terrestre hacia el oeste. De esta manera, las fuerzas alemanas retuvieron Demians hasta que se les permitió retirarse en febrero de 1943. Con la primavera, ambos bandos decidieron reiniciar la ofensiva. El 12 de mayo, los soviéticos comenzaron su ofensiva con ataques concéntricos a cada lado del Kharkov. Y en ambos lados, atravesaron las líneas alemanas, quedaron la ciudad seriamente afectada. El sexto ejército alemán atacó el saliente desde el sur y rodeó completamente a todo el ejército soviético que estaba asaltando Kharkov. En los últimos días de mayo, los alemanes destrozaron las fuerzas que se encontraban dentro de la bolsa. De las tropas soviéticas embolsadas, 70.000 soldados fueron muertos, 200.000 capturados y solo 22.000 consiguieron escapar. Los alemanes no se percataron de la magnitud de la victoria conseguida, y aunque no lo sabían, a principios de junio las extensas estepas del Cáucaso estaban virtualmente sin defensas. Tardíamente, Hitler se había dado cuenta que no contaba con tantas fuerzas como para llevar a cabo una ofensiva en todos los sectores del frente oriental. No obstante, pensó que si sus ejércitos lograban apoderarse del petróleo y de las tierras fértiles del sur de Rusia, obtendrían los medios para poder continuar la guerra, privando a su vez al ejército rojo de su vital fuente de combustible y cereales. En abril, Hitler confirmó sus planes para la campaña principal en Rusia, de nombre en código Operación Azul. Los objetivos de la Operación Azul serían la destrucción del frente sur del ejército rojo, la consolidación del control de Ucrania al oeste del río Volga y la captura de los campos petrolíferos del Cáucaso. Aunque los oficiales de la inteligencia soviética no sabían de dónde vendría la principal ofensiva alemana de 1942, Stalin estaba convencido que el principal objetivo alemán sería Moscú de nuevo, y un 50% de todas las tropas del Ejército Rojo fueron desplegadas en esta región. Solo un 10% de las tropas soviéticas estaban desplegadas en el sur de Rusia. El 28 de junio de 1942 comenzó la Operación Azul. En todos los frentes soviéticos retrocedieron cuando los alemanes atravesaron sus defensas. El 5 de julio, elementos adelantados del 4 Ejército Panzer alcanzaron el río Don cerca de Voronezh y quedaron enzarzados en una amarga batalla para capturar la ciudad. Los soviéticos mantuvieron ocupado al 4 Ejército Panzer, ganando un tiempo vital para reforzar sus defensas. Enfadado con los retrasos, Hitler reorganizó el grupo de Ejército Sur en dos grupos de ejércitos más pequeños. El grueso de las fuerzas acorazadas ahora estaba concentrado en el grupo de ejércitos A, al que se le ordenó avanzar hacia los campos petrolíferos del Cáucaso, mientras que al grupo de ejércitos B se le ordenó capturar Stalingrado y defenderlo de cualquier contraataque soviético. El 23 de julio el 6 Ejército Alemán había tomado a Rostov, pero los soviéticos lucharon con una hábil acción de cobertura que ensalzó a los alemanes en una dura lucha cubana para tomar la ciudad. Esto también permitió que las principales formaciones soviéticas escapasen de un embolsamiento. A finales de julio, el 6 Ejército reprendió su ofensiva y el 10 de agosto limpió la orilla occidental del Don, pero los soviéticos aguantaron en algunas zonas, retrasando la marcha del 6 Ejército hacia el este. Después de limpiar las tropas soviéticas las orillas oestes de Don, el 6 Ejército Alemán cruzó el río el 21 de agosto y empezó a avanzar hacia Stalingrado. La Luftwaffe bombardeó la ciudad matando 40.000 personas, convirtiendo gran parte de la misma en ruinas. El 6 Ejército avanzó entonces sobre Stalingrado desde el norte, mientras que el 4 Ejército Panzer avanzó desde el sur. Dos ejércitos soviéticos defendían, y el 29 de agosto, el 4 Ejército Panzer lanzó un gran ataque hacia Stalingrado. Los soviéticos, que en ese momento se habían dado cuenta que el plan alemán era apoderarse de los campos petrolíferos, avanzaron a enviar un gran número de tropas desde el sector de Moscú para reforzar a sus tropas del sur. El 6 Ejército, al mando del general Friedrich Paulus, no había sido equipado para luchar en un armamento urbano y le pidió a Hitler poder retirarse para reorganizar sus fuerzas, pero este, que había llegado a obsesionarse con la toma de Stalingrado, rehusó contemplar una retirada. El general Paulus, desesperado, usando sus últimas reservas, lanzó otro ataque a principios de noviembre, ya que en ese momento los alemanes habían conseguido capturar el 90% de la ciudad. Los soviéticos, sin embargo, habían estado acumulando fuerzas frescas en los flancos de Stalingrado,
ya que el grueso de las fuerzas alemanas estaba concentrado en la captura de la ciudad. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Urano, con ataques simultáneos que rompieron los débiles flancos enemigos, y se encontraron en la ciudad de Kalach, 4 días más tarde, embolsando al Sexto Ejército en Stalingrado. Los generales pidieron permiso para intentar romper el cerco, lo cual fue rechazado por Hitler, que ordenó al Sexto Ejército permanecer en Stalingrado, y le prometió que serían enviados suministros desde el aire hasta que fuesen rescatados, pero de las 500 toneladas diarias de suministros prometidos, para apoyar a los soldados alemanes asediados, no llegaron a Stalingrado ni la décima parte. Al mismo tiempo, los soviéticos lanzaron la Operación Marte en una saliente cercana de Moscú. Su objetivo era el inmovilizar al Grupo de Ejército Centro e impedir que pudiese reforzar a las fuerzas del Grupo de Ejércitos B en Stalingrado. Mientras tanto, el avance del Grupo de Ejércitos A en el Cáucaso se había detenido cuando los soviéticos destruyeron las instalaciones petrolíferas y se requeriría un año de trabajo para volverlas a ser operativas, y los campos petrolíferos que quedaban estaban al sur de las montañas del Cáucaso. Todo agosto y septiembre, las tropas de las montañas alemanas sondearon para intentar encontrar un medio para pasar las montañas, pero para octubre, con el comienzo del invierno, no estaban más cerca de conseguir su objetivo. Con las tropas alemanas rodeadas en Stalingrado, el Grupo de Ejércitos A empezó a replegarse. En diciembre, el mariscal de campo Erich von Manstein formó rápidamente una fuerza de socorro alemana, compuesta por unidades del Grupo de Ejércitos A, para liberar al aislado Sexto Ejército. Incapaz de obtener refuerzos del Grupo de Ejército Centro, la Fuerza de Socorro solo consiguió penetrar 50 kilómetros antes de ser reforzada a retirarse por los soviéticos. Poco antes de rendirse, el Ejército Rojo, el 2 de febrero de 1943, Friedrich Paulus fue ascendido mariscal de campo. De esta manera, Hitler le indicaba a Paulus que se suicidase porque ningún mariscal de campo alemán había rendido jamás sus tropas o había sido cogido prisionero. De los 300.000 hombres del Sexto Ejército, solo sobrevivieron 91.000 para ser cogidos como prisioneros, incluyendo 22 generales, pero solo unos 5.000 hombres volverían a Alemania después de la guerra. Esta llegó a ser la batalla más grande y la más costosa en vidas humanas de la historia. En ambos lados murieron o fueron heridos alrededor de 2 millones de personas, incluyendo civiles, siendo las bajas del Eje de aproximadamente unas 850.000 hombres.